siempre y sin saber por qué. Siempre a ti te pregunté, dime por qué existe el dolor cuando el mundo busca amor y la palabra solo me ha dado como respuesta a mi clamor. Señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que las publique con nuestro hermano obispo Arturo Hernández. Aquí está con nosotros, lo voy a dejar para que exponga, hermano, Dios le bendiga. Y lo voy a dejar para que exponga lo que Dios le ha dado hoy. Dios le bendiga. Gracias, hermano, y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Quiero agradecer a Dios por todos los favores que nos concede, y este de transmitir es uno de ellos. Quisimos introducirnos con este canto que habla acerca del amor, y aunque esa palabra ha sido muy trillada por todos los lugares, por todas las personas, en todas las élites, en todas las clases sociales, hablan de amor. Y para mí la ironía más grande es que nosotros como cristianos hablamos del amor, porque el que no ama, dice Juan, primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es una realidad. Realmente es una gran, gran verdad. La narración que traigo ahora realmente es una cosa extraordinaria. Y
pues quiero agradecer a Dios también en este aspecto, en este intermedio, hago un paréntesis, porque desde el año 2020 estamos hablando de estas narraciones, y todas las narraciones hablamos de algo sobrenatural que Dios hace, porque el hombre está incapacitado para hacer todas esas cosas, pero Dios las dirige y Dios las hace. Y este evento, quiero decirlo, y es otro testimonio realmente de lo que Dios hace, de lo que Dios da a sus siervos, a sus hijos, cuando creen en Él. Una protección extra normal o sobrenatural. Y quiero introducirme con una escritura que está en Gálatas 6, 2, 6, capítulo 6 de Gálatas, del versículo 2 al 5. Y dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros sin cumplir así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Amén. En este versículo, este consejo del apóstol San Pablo a la iglesia en Galacia está aconsejando que sobrelleven, que sean consecuentes, sean considerados, sean amables. O sea, con aquellos que tienen cargas, y pues considerando que también tienes cargas, sobrellévense unos a otros. Qué hermoso sería. Pero vamos al desarrollo de este evento. Hicimos un viaje misionero, vamos a llamarle así, para visitar a una de nuestras iglesias en un lugar llamado Las Palomas, en el estado de Veracruz. Y este es un pueblito ubicado en un islote, o sea que está rodeado de agua. Para entrar allí a ese islote, no tiene entradas de carretera, da pura agua alrededor. Allí en Minatitlán, que es un puerto, nos embarcamos en una barca, y en esa barca, tipo panga, vamos a llamarle así, pues llevan de todo, llevan víveres para sostener a los habitantes de ese islote, una tiendita que estaba allí, y llevan de todo, refrescos, frijol, en costales, y lo llevan cargado allí. Para llegar a ese lugar nos embarcamos en ese tipo de lanchón. La capacidad para ese lanchón era como para unas 40 personas más o menos. Realmente es un lanchón que era considerable. En esa lancha, o en ese lanchón, en esa panga, vamos a decir, no tan grande, también iban cargando cajas con refresco, llevaban sus cervezas, verduras, provisiones, y como les decía, de frijol, de maíz, de arroz. Era un medio para transportar el alimento a ese islote, claro, para venderlo en una tienda. Este, como decíamos, este pueblito estaba rodeado de agua, solo en el lanchón, o en lanchas particulares, ¿no?, los que tenían el medio, pero para comerciar y para ver otros pasajeros, o solamente ese medio era el único medio de transporte. No había modo, como les digo, de entrar por tierra, solo así. Como decíamos, era un poblado sin caminos. No hay camino para entrar. Obviamente dentro son veredas y algunas que otras calles, pero también de tierra, no pavimentadas. Llegamos a ese lugar llamado Las Palomas. Nos acompañaba
o a mí me acompañaba, para ser específico, un ministro y otro hermano que era pastor. Y este ministro era muy bromista. Aquí es donde entra la lección. Hay personas que son bromistas sanos. Hay bromistas que son personas que hacen un chiste a costillas de otro. Y realmente hay bromistas que son groseros, aún hasta ese extremo. Pues aquí llevamos uno de estos. No quiero decir en qué categoría. Pero ya lo analizaremos después que de qué categoría era. Pero sus bromas a veces eran pesadas. Pesadas, pesadas. No para reír, sino era para preocuparse realmente. Lo que él pensaba, y yo lo estudié a él, vamos a decir psicológicamente, sin ser psicólogo, se dirigía a personas que él consideraba, les daban demasiada importancia. O sea, a él le caían mal las personas que, como quien dice, como que él se daba, por decir que se lo hacían a un lado y le daban la prioridad a él, lo mejor para él, y él u otro. Entonces, él tenía así una especie como de trauma o fobia, no sé, en contra de esas personas que los querían. Me di cuenta, pues yo en ese medio, en ese evento, pues yo era el importante. Sí. Llegamos allí a la iglesia local, un templecito de varas, techado con zacate. Hermano, la verdad es que a ellos les llamaba la atención una persona del Distrito Federal, creada en el Distrito Federal, entrara allí en esas situaciones y en esas formas. Pero a eso el hermano, como que yo le veía que, obviamente, sabían que la calor, y era un lugar caliente, toda esa región, a mí me dieron una hamaca, porque siempre dormir en la hamaca es fresco. En la cama, dormir en el calor de la cama, pues es un martillo, pues el calor sube y el colchón y todo eso. Entonces, me dieron la hamaca a mí y al hermano pastor y a este ministro le dieron la cama. Con eso de que nosotros en ese viaje, pues que para él vio que a mí me prefirieron a mover la hamaca, vimos el culto. Después del servicio nos invitaron a cenar los hermanos. A mí, después de un servicio, cuando visito alguna iglesia, pues me agarran a platicar. Y yo, pues, tengo que platicar con ellos. Debo de platicar con ellos. No es uno tan importante, pero ya no voy a dormir, ¿no? Pues platicando de sus experiencias, de los hermanos, de las hermanas, de sus problemas, etc. Y nos da la oportunidad a los ministros, a los misioneros, a los pastores, de poder aconsejarlos, de poder ministrarlos, aún después del servicio. Entonces, se nos pasó el tiempo. Ahí estuvimos buen rato, dando consejería, ministrando, y hasta testificándoles. Se pasó el tiempo, platicando. Llegó el momento que uno de los hermanos, el pastor, dijo: hermano, estoy cansado, sabía dónde iba a ir a dormir. El otro hermano también dijo: ya estoy cansado, dice, ya me voy a dormir también. Se fue. Entonces, sabiendo que la cama era para ellos y la hamaca para mí, pues, ni siquiera pensé yo, la verdad, porque sabíamos que los hermanos habían determinado eso, como quien dice, habían establecido que la hamaca era para que yo descansara y la cama era para que ellos durmieran. Mis hermanos ministros, los dos que eran ministros, uno pastor, pero solo el otro era solo ministro, se fueron a dormir. Después, como a la hora y media que se fueron
ellos a dormir. Terminamos la plática y entonces opté yo por irme también a dormir. Cuando llego allí al cuarto, era un cuarto no tan grande, yo era un cuarto más o menos como de unos 4 metros por 3 metros. Era chico el cuarto y la cama en un rincón del cuarto, y luego enseguidita de la cama estaba la hamaca. Cuando yo llego al cuarto, pues veo la hamaca ocupada. No me gusta, aunque algunos se equivocan, algunos que tengo cara de pelonero. No me gustó levantar, no me gustó lo que me hizo, pero tampoco me gusta tener un problema, un pleito, una discusión. Sí. El hermano ya estaba durmiendo, pues mientras él era de esa región de ahí de Veracruz, estaba, pero como se va a su casa. No, pues yo agarré y estaba así el lugarcito que era para el hermano de la cama, y pues me acosté en la cama. Estaba descansando cuando se oye un ruido. Acuérdense que les dije que estaba cerquita la hamaca de la cama. Y yo siempre, cuando viajaba para esos lugares, ya cargaba una linterna, una lámpara de esas de pilas, como le dicen en algunos lugares. Y traía esa lámpara. Como a la hora y media que me acosté, les digo que oí ese ruido, como de un saco de papas que le cayó. ¡Ah! Yo todavía no me estaba durmiendo, era la calor la que no me la hacía conciliar. Con la lámpara, era el hermano que saltó de la hamaca, brincó, yo no sé en qué artes, su cuerpo brincó, dio el paso en el piso y se levantó. Era una tarántula, creo que sí las conocen, las tarántulas, pese de arañas grandotas. Más o menos esta era como de mi mano. Y hay tarántulas, yo las he visto en el monte, que corren. Se cambian, con sus patas. Sí. Pero hay tarántulas que van saltando. Se van. Cuando alumbro, veo la tarántula, va saltando. Ay, pues él mismo se sobrepuso y el otro hermano, que ya estaba despierto y con un zapato, una bota, ¿no? La mataron. Pobre hermano. No sé qué le pasó. Se asustó. Dio un grito, más que grito, dio un alarido. Y aparte del golpe en el piso que dio en la tierra, fuerte. ¿Cómo brincó? No sé. No entiendo. Creo que con el impulso del cuerpo. El miedo. Y el miedo, exactamente, que lo hace a uno hacer cosas. Ah, pues como pudimos, la mataron. Como pudimos, la mataron. Pues ellos. Y bueno, yo también me asusté. No crean que no. Pero el hermano, pobre, lo vimos aún en la noche, como que pobre, se quedó como azorado, atolondrado, como que estaba tieso. Era realmente muy impresionante que se había asustado. No es una... por decir una mala idea. Y yo no sé si fue por eso, pero ese susto lo puso mal del estómago. Y él murió como al año, y así, del estómago. Yo quisiera dar una enseñanza respecto a esto. Como les decía, habemos personas que nos pasamos, como dicen, por ahí de la raya, haciendo bromas, siendo cristianos. Podemos ser alegres, claro,
Podemos decir un chiste sano, claro, pero no podemos pasar sobre otro hermano o hermana, o ministro, lo que sea. Yo entendí esta moraleja, como vamos a decir, o la enseñanza. No seamos bromistas, pesados con nadie, ni bromistas, siquiera con alguien. Vamos a respetar, ser respetuosos con nuestro prójimo. Lo conozcamos, o sea un desconocido, o sea una persona, sea quien sea, debemos ser respetuosos con nuestro prójimo. Ser condescendientes, o sea, aceptar como son las personas, así como lo fue el Señor. Hay una escritura del apóstol San Pablo en la carta a los de Efesios, en el capítulo 4, versículo 2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sí, soportando esa palabra, subrayémosla, sí, remarquémosla, soportando los unos a los otros en amor. ¿Qué sería una iglesia llena de amor? ¿Cómo serían sus miembros, sus asistentes, la gente? Y en realidad eso lo dijo el Señor: la gente conocerá que soy mis discípulos, la gente conocerá que soy mis discípulos si os amáis los unos a los otros. La gente va a querer: yo quiero estar con esa, yo quiero estar con eso, yo quiero estar con ellos. Porque es una iglesia, es una gente, es un grupo, es una organización que todos se procuran, que todos se aman, que todos se respetan, que todos se quieren, que todos se ayudan, porque todo eso lo hace el amor. Y también a otra iglesia lo aconseja, Colosenses 3, 12 y 3, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia. ¿Sabe que las entrañas son partes vitales? Las entrañas que tenemos nosotros vienen siendo los intestinos, viene siendo el corazón, viene siendo el hígado, viene siendo las partes. El intestino, usted sabe el propósito, ustedes saben el propósito de los intestinos. Un buen intestino va a digerir bien la comida, va a extraer del alimento lo que le conviene. Esto lo podemos tomar espiritualmente, por si tenemos buenos intestinos espirituales, si tenemos un buen corazón espiritual, qué grandes cosas. Si tenemos un buen hígado, se sabe, el hígado ayuda a la digestión. Y luego dicen: me estás echando piedritas en el hígado. Ah, pues estos chistes pesados son para afectar el hígado. Y me refiero al hígado espiritual, porque lo afecta con todo eso. Lo hacen a uno decaer y todo. Cada una de esas, de esos órganos, son vitales. Y espiritualmente ustedes pueden darle el uso. Por eso dice el apóstol: de entrañas de misericordia. No que el corazón sea misericordia, no que el hígado, no que los intestinos, no. Está hablando el apóstol Pablo de las entrañas. Por eso cuando el salmista David decía, bendigan todas mis entrañas, aunque la moderna dice, bendiga todo mi ser, es la versión moderna, su santo nombre, el Salmo creo 103. Pero yo me gusta porque dice: bendigan todas mis entrañas, su santo. Es que el corazón, que da la fuerza y ayuda y da la vida espiritualmente, con los intestinos, que sí, digiriendo bien la palabra de Dios, el hígado, todos. Ese texto me gusta en esa manera, porque dice: bendigan todas mis entrañas. Así Pablo dice: de entrañas de misericordia, de benignidad, benignos, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Ah,
creo que al hermano le faltó que me tolerara un poco, que fuera benigno conmigo, sí. Me tolerara. Y dice, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo, sí. Vosotros. Hay una escritura que dice el Señor Jesucristo, parece que está en Mateo 7:12, que dice, todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. O sea, el texto dice, todo lo que quisieres que los hombres hagan con vosotros, así hacer también con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y con esto cantamos ese coro que decía, Dios es amor. Ese coro de la introducción de esta narración dice, ama si quieres ser feliz. El amor es una virtud divina, es una virtud de Dios. El amor, no el afecto, no la amistad, no, esos son frutos del amor. El amor real, el amor verdadero. Ama, dice, esta parte del canto que cantaba al principio el hermano. Si quieres ser feliz, ama. Y así comprenderás. Ama. Y todo cambiará. Ama y todo cambiará. Y el coro dice, Yo te amo, hermano. El mundo busca amor, como dice el primer verso. Y el mundo se queja, no me quieren. Ah, pero pues es que ellos también tienen que querer. Esa es una realidad. Si yo quiero amor, pues debo de amar. Si yo quiero comprensión, debo de comprender. Si yo quiero que me entiendan, tengo que entender. Porque esta es. Cantamos el coro. Y yo voy a hacer una oración para que Dios nos, cada día, nos dé más entendimiento. Nos dé más luz, nos dé más fuerza para poder amar y comprender las penas, los dolores, los sufrimientos que el mundo tiene. Entenderlos, comprenderlos, y si podemos ayudarles, les ayudemos. Buen Señor y Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en este momento por esta narración. Esperamos, Señor, en ti que este suceso pueda ser, Señor, una explicación para aquellos tus hijos, para aquellos que nos están escuchando, que deben de ser comprensivos, que deben de ser tolerantes, que deben de ser bondadosos. Yo te ruego, Señor, por tus hijos, por aquellos que han aceptado tu palabra, Señor, para que podamos ser unidos en ese amor que tu Hijo amado Jesucristo nos ha unido, ese amor divino. Oh, Señor, y aquellos que no creen, toca sus vidas, toca sus corazones, Señor, para que puedan sentir esta virtud divina, porque realmente el amor sincero, el amor verdadero, es un amor que procede de ti. Dánoslo, Señor, dánoslo. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros, con tu iglesia, con tu ministerio, Señor, para amarnos, para ver y buscar el bien de nuestros hermanos, para no afectar ni perjudicar a nuestros hermanos, para amarnos como tú quieres, para amarnos como nos amó tu Hijo Jesucristo. Gracias. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, de tu Salvador. Amén. Y el que vive en amor, vive en amor.
es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Ama si quieres ser feliz. Si comprenderás la alegría de amar, yo te amo, hermano, yo te amo, hermano, yo te amo, hermano, amame tú también, siempre sin saber por qué. Inspirados por el Señor puedan hacer efecto. Mire, realmente yo me pregunto a la fecha si esa tarántula venenosa, ese animal, si yo hubiera estado en la hamaca, a mí me toca. Pero Dios tenía un plan, quizá un plan doble: darle una lección a su hijo y a mí guardarme. Porque Dios tiene no solo un propósito a lo que Él hace, tiene varios propósitos. Hazle daño a lo que Él quiere. Yo le doy gracias a Dios toda mi vida, porque a mí me libró y al hermano le dio una lección. No, no hubo nada de beneficio. ¿Qué hubiera sido si el amor hubiera estado ahí? Dios nos hubiera protegido. Yo te amo, hermano, yo te amo, hermano, yo te amo, hermano, amame tú también, yo te amo, hermano, yo te amo, hermano, yo te amo, hermano, amame tú también. Y esto del amor es buscar el bien de la otra persona, y así como el Señor, Él lo dio todo, y Él se restringió, Él se limitó, Él se dio todo por amor. Ese es el amor de Dios. Y si este hermano hubiera dicho, no, pues yo voy a sufrir, voy a estar durmiendo en la cama, no le hubiera pasado eso. También el hermano mostró su amor porque no lo despertó él con la autoridad, porque los hermanos ya le habían dado la hamaca. Le hubiera dicho, hermano, pues muévete, porque pues tú estás acostumbrado aquí a dormir. Ah, el calor. El calor y todo eso, sí, pero el hermano lo dejó y pues Dios es el que nos cuida. Así es que hay que amar. Y yo sé que es difícil amar como Dios ama, pero Dios nos mandó a amar primero a Dios y después a los hermanos, a nuestro prójimo. Dios les bendiga a todos los que nos vieron, mandar un saludo. Dios les bendiga a todos. Amén. Y que sea Dios el que nos dé ese amor para con todos los demás. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y a la próxima.